mente encendida. Fiebre, yo voy a montarla. Ando en la chivita, bien tirado. Corriendo a mil revoluciones por minuto. Acelero el evolucho, bien mal criado. The show, mil revoluciones por minuto. Ando en la chivita, bien tirado. Corriendo a mil revoluciones por minuto. Acelero el evolucho, bien mal criado. The show, mil revoluciones por minuto. Con 12 libras de turbo, lo sigo paseando. El evolucho lo deja babeando, marcando 9 segundos de calle. No saben que este carro está de calle. Falco, lo dejo bici, bici. Muy buenos días. Muy buenos días, querida fanaticada. Bienvenidos. Bienvenidos una vez más a este tu programa de todos los sábados, Revoluciones por Minuto, cuando una vez más estamos revolucionando el mundo. Bueno, muy buenos días, Alex. Buenos días, ya estamos aquí. Estamos... Bienvenido. No, esto es una revolución. Bienvenido a Revoluciones por Minuto. Todos los sábados es algo nuevo. Es una revolución. Nuevo. Eso es lo bonito, lo nice de Revoluciones por Minuto, que todos los sábados pues encontramos algo nuevo, ¿ok? Esto es sensacional. I like it. Estamos a través de radio rpm.com, a través de mi Facebook Live, así es que váyanse conectando por ahí porque estamos en vivo y a todo color. También, Bombi, buenos días. Good afternoon, everybody. Good afternoon. Good afternoon. No, no me lo dañe, que yo dije buenos días hoy, comencé buenos días y hoy no, nada. Okay. Bueno, estamos en la tierra, estamos aquí en Revoluciones por Minuto. Señoras y señores, estamos en vivo y a todo color a través de la 99.5 FM. La 1030M. 1030M. Más de Turino en Facebook. Exactamente. Y estamos a través de RacingSinMac.com y invitamos a toda esa comunidad que se active, ¿verdad que sí? Gracias y a que todos se pongan en sintonía con Revoluciones si por se Minuto. El programa hoy lo pueden ver a través de YouTube okay. o en Radio RPM, que estará puesto esta tarde. Hola, yo soy Yeka. Exactamente, así mismo. Bueno, ¿qué tenemos por aquí, Bombi? What's up, Duck? No, everything good. En el día de hoy, señoras y señores, that tenemos un show sumamente espectacular. Vamos a estar hablando de muchísimas cosas en el día de hoy. Vamos a estar hablando del evento de la semana pasada en Acco, New Jersey. Vamos a estar hablando del pelo de Bombi, que mira, se lo pintó de blanco. Wow, Bombi, te ves muy bien. Oye, ¿sabes cómo se llama? Bombi Tormenta. Dios mío. Saludos. ¿Quién te a esa pondría? Okay. Estoy pintando el pelo de blanco. Yeah. Saludos a toda esa gente que me dicen Bombi. A él Tormenta. Se le va a poner de blanco pronto. ¿Viste? Por la poca. Gracias a la gente por su apoyo. No comen. No comen. No comen. Hay un botoncito allí, Luis Felipe, para cuando. Saludos a todos. Exactamente. Ah, mira. Aquí he visto mis pulmones. En el día de hoy vamos a tener la verdad, el placer de estar hablando con Eddie Colón de Sporty Motorsport. También vamos a hablar con otro Miguel Torres. Andale. Ya mismo por ahí. Vamos a hablar también, si se nos da, si ya despertó, con Siki Traki. ¿Ok? Yeah, he's working hard. El Pepe Loco y Gallito Racing y Carlito Suzuki. Muchísima Válgate. Gente. Estamos aquí hoy. Olvídate, estamos encendidos en Revoluciones por Minuto. Y señoras y señores, recuerden que ustedes son las personas que mueven este show. Así es que manténganse siempre en sintonía con Revoluciones por Minuto. Sí. Dímelo, Bombi. Saludos a todos y gracias por estar en sintonía con nosotros. Claro, todos los sábados. A los que lo acepten y a los es... que no. Y a los que están escondidos en el closet, en el auto, también les enviamos saludos. Es correcto. Sí, sí. Hoy vamos a hablar también de nuestros auspiciadores, claro, que son sí. los que mueven este show. That's right. Yo quiero decir algo. Okay, algo. Muchísimas gracias a todos, a esas personas que se ponen en sintonía, ¿verdad? Okay. Y por hacer este show, oye, no lo digo, Magda, porque te ves presumida, pero lo digo más tarde. Hay muchísimas cosas que están pasando. Sí. Muchísimas cosas que vienen. Recuerden que el 29 de septiembre voy a estar allá en Puerto Rico. Voy a estar en Puerto Rico. Okay. So, es muy importante
que ¿Dónde estén con nosotros allá el 29. Vamos a estar en Bayamón, Puerto Rico. Bayamón. Okay. En Bayamón. Rest in peace, Bayamón. Ay, nuestro amigo. Ah, Miguel, que adelante. Vamos a tomar la primera llamada del día y sin irnos a comercial. Ah, bueno. Nada, vamos a tirarlo. Buenos días. Adelante, estás en el aire. Buenos días, mi gente. Buenos días. ¡Bravo! Eso es. Oye, diciendo presente tempranito a las 9 y 12. That's dijo good. A las 10, llamo y a las 10. Tempranito. Anda pa'l cará. Vale. Eso vale. Bueno, nuestro amigo Miguel Torres. Oye, Miguel, cuéntame un poquito. Estuviste en el evento Import versus Domestic allá en Acco, New Jersey, la semana pasada. Cuéntame cómo estuvo por allí, cómo te desempeñaste y qué pasó. Pues sí, estuvimos en el Import versus Domestic ahí en Acco con la doña Irma. Ajá. La pasamos de show, tremendo fin de semana, había muchos carritos. Okay. Corrimos la Q16, llegamos a las semifinales, gracias a Dios. Lo importante es que estamos bien. Oye, súper contento con la guagua, se portó súper bien. Qué bien. Sí, sí. Okay. Estaban manejando. Logramos hacer número en la semifinal, pues me eliminé porque rompí mi dial, pero tras que le quité arriba, pues ya tenemos números de 7-2 más o menos y hoy estamos súper contentos. Eso vale, eso vale. Qué bien, qué bien, qué bien. Y me imagino que estuvieron otros por allí también y estuvieron participando. ¿Y cómo se dio el evento? Porque déjame decirte, acá no se vio mucho, pero me dicen que fue el evento, estuvo muy bien. Sí, de verdad que sí, el evento estuvo bien chévere. Había en la Q16, por lo menos en mi categoría, habían 22 carros. Que son más carros de lo que se esperaba. Ok. Oye, de verdad, pues había competencia, había muchos carritos buenos, de verdad. All right. That's good. ¿Se ganó la Copa Cheo Gómez o no? Bueno, no sé. No sé si ¿cómo viste la Copa Cheo Gómez? ¿Cómo se desenvolvió? No sé si le dieron una a ellos, se ganaron una. Todavía, ¿verdad? Yo vi para la gente con el trofeo. ¿Oh, sí? Saludos ahí, sí, felicidades. Sí, no, un trofeito ahí. Sí. Sí, los trofeos se repartieron bien chévere. Okay. Todo estuvo bien chévere, ¿verdad? La pasamos bien chévere. En familia. Claro, y vale. Definitivamente fueron a participar y pues, ¿qué te puedo decir? Los números vienen para la doña Irma y para el auto nuevo. De verdad, estamos utilizando estos eventos como prueba, pues ya que no hemos podido ir a probar y ajustar, pues vamos a los eventos y los estamos usando más de prueba, pero la boda se está portando súper bien. Ya confirmamos para Orlando, la boda va a venir para el evento de octubre para Orlando. Ok. Y allí pues tenemos planificado pues ya buscar los 6 segundos con esa guagua. Ok, interesante eso. Viene. ¿Y el auto nuevo? Cuéntame del Gladiator. Y ese rap. Oye, está quedando chulísimo. Se agotaron. Cuéntame de dónde salió ese nombre, cómo escogieron el nombre, porque déjame decirte, escoger. Y el color. Yeah, the paint scheme. Todas esas cosas. Cuéntanos. Pues mira, ya desde que se anunció el carro, que hicimos la adquisición del carro, pues ya estábamos trabajando con el arte. Ya antes de ir a buscar el carro, ya se estaba trabajando con el arte. Mira qué lindo. Se le ha dedicado mucho tiempo a ese arte porque el enfoque verdadero es algo diferente. Hacer algo diferente. Okay. Y el nombre fue lo más difícil, pero ya más o menos los colores estaban. Ah, okay. Y después fue buscar el diseño y las líneas y las gráficas, ¿entiendes? Uh-huh. Y ahí fue lo más difícil y se le dedicó mucho tiempo, pero David Pagan, que hizo el arte, se botó con el arte. Oh, sí, tremendo arte. Mira para allá. Bien contento con cómo quedó, así ya ese es el arte final, así va a quedar el carro. Uh-huh. Y el nombre, oye, yo había hecho una lista de como 40 nombres y ahí se fueron tachando, no, este no, oye, y se quedó. Ese, yo puede ser el que va. Le queda bien asignarle ese nombre. Yeah, the Gladiator. Sí, me gusta porque the Gladiator is back. Le queda muchísimo. Creo que le pega, sí, ¿no? Olvídate. Le pega. Sí, es un hombre como de guerra, como de. Yeah. Eso es lo que queremos, de, como de guerra, así, de fuerte, un hombre fuerte. Los números vienen, hay Billet Boss, ¿eh? Está bueno eso. Sí, se va a hacer un motor, que es lo que realmente necesitamos. Pero uno bien hecho, o sea, bien hecho y, oye, y de que se puede romper, todo es mecánico, sí. Todo puede pasar,
pero realmente lo que necesitamos es un solo motor bien hecho y vamos a buscar esos números. O sea, no nos importa más nada, lo que queremos es buscar esos números. Los números vienen, sí, eso poquito a poquito, los números van a estar por ahí a la vuelta de la esquina. Poco a poco se vienen, no es que nos vamos a parar allí la primera vez y vamos a correr 6, ¿entiendes? O sea, eso se va poco a poco, cogiendo data, probando, hay que probar. Sí, hay que hacerlo. Y con calmita, no hay prisa. Claro. Y si él sabe de la materia, eso no hay truco, él es el que es. Los récords vienen pronto. Con una combinación totalmente diferente a lo que están usando ahora mismo, que hay que probar, ¿entiendes? Hay que probar y eso se va a probar. O sea, el carro va a estar en todas las pistas. Pensamos correr en los Panamericanos. O sea, el carro se va a llevar para muchos eventos. Eso vale. Y queremos correr todas las pistas. Esa es la meta. Bueno. Y correr los 5 segundos después. Eso viene. Con calma, eso viene. Esa es la meta número uno. Tienen que llegar. Somos nosotros mismos. ¿Entiendes? Ay, sí. Yo lo veo pronto. Yo confío en claro Sigel, que sí. Sigel sabe de la materia. Astucia y maña ya la tiene, ¿ok? Así es que olvídate. Bueno, yo me alegro muchísimo, Miguel. ¿Qué te puedo decir? Que estoy bien contenta. Sí. Siempre que ustedes van a participar a otros lugares, nosotros siempre estamos al tanto de lo que está pasando. Y sus logros son nuestros logros, sí, porque los celebramos como si fuera nuestro. Así que eso es lo peor del mundo. Yo me lo gozo acá como si fuera mío. Estamos así, para disfrutar, y es de todos. Es un deporte. Aquí no cogemos lado, estamos con todo. Y es de todos los corredores. Así es que. Sí. La pintura en el rap, el diseño se botaron. Oh, sí. Si a que no le guste, pues que mire para el otro lado, porque siempre hay gente negativa, ¿entiendes? Ah, sí, eso siempre va a haber, olvídate de eso. Siempre, porque nos gusta a nosotros, olvídate. Sí, siempre hay un par de estúpidos. Siempre el hater va a estar por ahí mirando a ver qué hace Sigel, qué hace el otro. Toda la vida. Sí. Eso no es nada nuevo. Sí. No componen nada, no tienen ni una bicicleta. Sentados en los bleachers gritando. Eso es, qué tremendo. Que se sienten allá adentro y denle por y para abajo, a ver. No, pero no, están haciendo buen trabajo y se lo merecen. You know, you guys deserve that. Todo este tiempo, si que tuvo fuera un tiempo, ahora vuelve. Yo creo que la máquina va a hablar por sí sola. Eso viene. Van a haber muchos cambios. A ver qué pasa con los 20B. Fíjate que, mira, aquí dice Miguel, se le quiere saludos al viejo. Y esto lo dice Osvaldo Baldito Escobar. Está ahí en sintonía. Baldito. ¿Qué Baldito? Saludos. Claro, a la que sí. Oye, David D.F. Rivera dice, saludos Miguel Torres y a Santos Muñiz y a Papap Siguel. La, what's up, man? La, todavía yo no sé esa parte. Todavía. No, tranquilo. ¿De dónde tú crees que viene eso? Yo no sé nada. El viejo no me quiere hablar de eso. No sé qué pasa con eso. Viejo, es hora que usted diga de dónde viene eso. No, liar. La está bien. Él es de nosotros, él es de allá del caserío. Alguien que me diga de dónde viene eso. Vamos a ver, vamos a descubrirlo. A ver si llama. No, si él llama por ahí, pues tú le preguntas, pero. Yo no sé si él puede. Liar. Saludos, Liar. Eso me tiene nervioso. Ay, mira, saluditos para César Soto, que se ha comunicado. Un aplauso. Saludos. Oye, tremendo. Mata, César. ¿Qué quiere decir la en español? Mentiroso. Okay. Pero vamos a ver por qué. Tremenda ¿por qué? Persona. Mentiroso. No, tremenda persona, bueno, la. Vienes a participar y vas a participar en el evento de Orlando. Sabemos que vienes, ¿verdad que sí? Vas a estar presente. Sí. Okay. Sí, voy a estar presente ahí. Pensamos bajar con el duende, que es un Datsun que tenemos, y la doña Irma. Ay, pues María, vienen muchos. Sí, está bueno. Sigel is back. Bueno, y la leyenda es back. Sí. Y por eso es que, ¿verdad? No, Mata, ¿y sabes qué, Mata? Llega Sigel dar el palo ese, bendito. Se alinea los planetas. Decirte que eso es lo que él está buscando. Sí, ok. Sí. Dice, aquí dicen, el papá de los 20B. Eso viene. Se van a oye, poner llegó, las paletas llegó a sus raíces pesos. Porque cuando nadie bregaba con 20B, que decían que eso no servía, ya él estaba corriendo con 20B. Ahora mucho. Volvió para sus raíces, como eso quien dice. Exactamente. Y fíjate que en esos tiempos, que no son muy lejanos, habían haters también. Sí. No, claro, sí, decían que los 3 rotores no servían y todo el mundo bregaba con 2 rotores. Ajá. Eso ¿y así. Qué pasó?
Así mismo. Oye, como todo, hoy... Tienen problemas ahora porque Siguel is back. La leyenda is back. Eso y así. Pronto pues lo vamos a ver en acción en una pista cercana. El que así sabe, que sabe. Ya tú sabes. Sí. Y liar, liar. Ese de pronto estará en Orlando también. Exactamente. Sí, siempre está así por ahí. Que, oye, a ver si lo pillamos por ahí para que para resolver eso de liar, liar. Exacto. Válgate. Fíjate, yo quiero que él venga aquí al show y me diga a mí especialmente qué significa liar, liar. Y yo se lo, oye, se lo vamos a decir en inglés y luego yo se lo translate en español. No, él sabe español y inglés. Sí, él es bien inteligente. Sí. Mira, pero Richard. No en inglés. Richard dice, saludos, Magda. Drag Racing Martínez, bienvenido. Ah. Saludos okay. A todos. ¿Qué es? Ok, bueno. Bueno, lo podemos... ¿Me lo puedo poner a ver qué? Que brinque. Voy a ver. Sí, dale. Voy a brincar ahí. ¿A quién tenemos por ahí? Hello. Tenemos la próxima. Tenemos una llamada. ¿Tenemos... Buenos días. ¿A quién habla? Santo. Liar. Oye, lo trajimos con el pensamiento. Miguel, mira. ¿Qué tú crees, Miguel, de eso? Estaba calladito. Bueno, Mr. Liar, Liar. Yo quiero... Está Miguelito coladito por ahí. Sí, lo tiene ahí y lo dale, está... Mi hermano. Aquí te estamos pelando. What's up, Liar, Liar? Everything good, baby? Yeah, everything good, man. Everything good. They're just trying to figure out. They're trying to figure out the Liar, Liar part. Yeah, what happened? But, espérate. The Liar, Liar part will make the story very quick and very short. The okay. Liar, Liar part comes. Okay. I told a friend of mine, he's Donald, I got a race car in Puerto Rico that I'm built. Yeah. So he came out, he said, Liar, Liar. So when I brought the car, the name stuck anyway. Okay. Oh, my goodness. Hablando de Donald from Stanhope. That was from Stanhope. I'm building a race car in Puerto Rico, point A. He said, you liar, liar. And that name stuck from there on. I brought the car. He saw it. He said, oh, you're not lying. Yeah, that's it. The name stuck. No, y lo que falta, y están casi los números ahí, lo que falta. Entonces, uh-huh. Por eso es que vino de Liar, Liar. Liar. No es otra no es cosa, malo. No es otro truco, no es nada de eso. No son truquitos. Eso no es. No, nada que ver. Ah, bueno, pues ya tú sabes, qué bien. Mira, viste, Miguel, que ya él resolvió, llamó más rápido bien, que ligero. Ya dijo, tranquilo. Porque a mí no me pueden envolver en estos chismes. No way. We have to have like a little meeting. No puede haber mucha gente. No, el aire. No, yo quiero ver eso. Mira, aquí dice David, dice, cuando nadie creyó, llegaron a los 6 y ahora van para los 5. Ajá, dice, ese es Siguel o es Santos de Doña Irma. ¿Quién solo es este? Ellos están ahí. ¿Quién es el que habla? Es Liar, Liar. ¿Cómo se llama él? ¿Quién? El que tengo aquí en la línea. Santo. Ahora. Mr. Santos. Santo. Ah, bueno, pues ya Santo, saben Santo, que es Santos, sí. De Doña sí, Irma. Es Santo, es Liar, Liar, es para el nombre. No lo está por ahí, Luis Felipe, no lo busque, que no lo va a encontrar. ese es como el camaleón. Sí, el viejo también me dice. El viejo, eso es así. Sí, ese movilla, ¿de veras? Ay, Dios mío. No, eso fue algo por ahí, no, pero este Santos de Doña Irma, y aquí lo pongo aquí, porque lo están preguntando aquí la gente. Bueno, y la máquina viene, se está vamos a preguntarle bien, ¿sí? A Don Santos si viene para acá con Doña Irma. Seguro que sí. Bueno, con el favor de Dios, yo, Miguel, Siguel, estamos en conjunto tratando de hacer unas cositas a la guagua para poder representar en Orlando. Si nos da la oportunidad y el tiempo, sí llegamos a Orlando. Mira, ahora llegamos ahí. Ahora tenemos a Don Santo ahí. Hubo un delay. Pero ahí lo tenemos. Look at his face, yeah. Para los que no lo conocen, ahí tienen a Don Santos. Estamos bregando en esa. Ok. Bueno, pues chicos, muchísimas gracias. Los vemos aquí. Don Santo tiene una promesa conmigo que cuando usted venga para acá, lo voy a sentar aquí en la silla caliente para que usted me cuente un poquito de esa fiebre que no tiene muchos años, ¿verdad? Es, No, y de la máquina.
Belleza total. De la máquina. Y de la máquina. Salió este año. Exactamente. La máquina, su primer evento fue ASCO, los Panamericanos. Yep. Su primer pase de prueba fue en los Panamericanos. Esa guagua no se había probado en ninguna pista. Exacto. Y cogimos la oportunidad de usar los Panamericanos como pase de prueba y quedamos en el quinto lugar. Ahí están. Y ahí lo están viendo. Seguro que sí. Están viendo video, ¿eh? Doña sí, Irma. Sí, sí. Bueno. Bueno, pues muchísimas con gracias. Con ese fenómeno piloto que tenemos, No. Estamos confiados que podemos ir por cualquier lado. Seguro que sí, positivo. Definitivamente, yep. Y es 100%. Miguel es uno de los pilotos, ¿verdad? No le podemos llamar rookie porque él está manejando hace tiempo, ¿verdad? Pero él se pasea entre rookie, ellos, él se pasea entre pero ellos. Pero se paciente. Sí. Pasa que la gente no lo quiere aceptar, es como no todo. Es rookie, porque ese los, tiene... Está entre los mejores choferes que hay aquí ahora mismo. Exactamente, eso es así. Uno de los mejores eso también. Es así. Así es que, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los dos, ¿ok? Los quiero mucho. Muchísimas y ya saben gracias. Que los gracias, quiero la gracias. Próxima vez. Los quiero aquí sentaditos al lado mío, aquí en vivo y a todo color, a través de Revoluciones por Minuto. Gracias, chicos. Con el Fabiol le estaremos gracias. Allí. Okay. Gracias. Bueno, los quiero mucho, don Santos y Miguel. Un abrazo. Nos vemos en la siguiente. Gracias. Ok, chao. Bueno, ahora vamos a tomar la próxima llamada que me dice, me indican por ahí que tenemos y es... Vamos a darle un aplauso a Mr. Siki Traque. ¡Eso es! Siki, bueno, déjame decirte que estamos bien, muy, muy, muy bien. Te doy las gracias de antemano porque sabemos que estuviste viajando anoche, llegaste muy tarde a la casa y te has levantado para Revoluciones por Eso Minuto. Vale. Yo dije, este se queda durmiendo. Sí, pero estamos aquí, te prometí que voy a ir ahí, eso lo voy a cumplir, pero ahora mismo el trabajo está fuerte. Tan pronto tenga un break. Claro. Vamos a ir. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Siki, cuéntame, estuviste probando aquí uno de los autos más competitivos que ha llamado la atención en muchos sitios. Cuéntame, estuviste aquí manejando el auto. ¿Qué auto estuviste manejando y testeando, verdad? Hemos ido, fuimos al Dyno con los carros de la categoría ahora de los All Motor, que está muy buena. Uh-huh. Pues íbamos con el Karma para la pista, pero ya cancelaron. Okay. Debido al clima. Okay. Pero pues, pronto me imagino ya que van a abrir testing y vamos a estar ahí. Okay. ¿Y cuál fue el auto que estuviste manejando? Ay, Dios mío. Que tiene muchos nombres. Me dijiste. Se me olvidó. Ayudando con los honditos. Es una Civic All Motor que estamos probando. Okay. Ah, okay. La Yeriel. La Yeriel. Okay. Vamos a ver si podemos correr, porque pues ya este evento venía para Yonko, para acá, este weekend. Okay. Y estuviste por ahí competitivo, pero ¿verdad? El clima, con eso no se puede bregar. Claro. No, el clima no podemos bregar. Pero estuviste ahí dando, oye, con karma, ¿verdad que sí? Estuviste con karma. Sí, esa es la mejor categoría que está. Vamos a ver cómo va eso ahora. Los planes Hay futuros. Hay muchos carros que vienen. Ok. Cuéntame un poquito de tus planes al momento. ¿Qué tienes por ahí cocinándose? Pues nada, esperemos estar presentes en octubre. Ok. Noviembre vamos a estar en Maryland. Ok. Y pues entiendo que Ozzy siempre tira un evento en diciembre. Y esperamos poder estar ahí también para aprovechar el clima. Perfecto. El karma, mira, fíjate el que te envían, Debbie Rivera dice, el que los parte con karma, el psiquitraqui. Nosotros tratamos. No, viene un número más mejor que eso. Ay, Dios mío. Sí, el calma es uno de los favoritos también mío. Dice aquí Ismael Otero, dice, y un gran corredor, dice, saludos mi gente, que Dios los bendiga siempre, amén. Ok. Bueno, Siki Traki, ya no puedo. Mira, para las personas que se acaban de sintonizar, porque ellos sintonizan y dicen, ¿quién es Joel Olivo, Siki Traki? Yeah. Y vamos a ver, ¿de dónde? Cuéntame, porque tú me has contado muchísimas veces de dónde ha salido el nombre, pero dímelo una vez más hoy, ¿de dónde salió ese nombre que te han puesto a ti, que es Siki Traki? Porque yo lo que tengo entendido son los Siki Traki que tú prendes y explotan, ¿ok? So, cuéntame de dónde llegó... ¿Te llegó ese nombre?
Sikitrack. Sí, eso era, mi papá se lo puso de su primer carro de carrera, ajá, como en los 90. Y pues, y por ahí siguió el Sikitrack, y como yo iba todo el tiempo con él a la pista, pues... Okay. Me cruzaron el nombre cuando empecé a guiar. Como mi papá no ha llevado más nunca el carro, pues cruzaron el nombre y ahí se quedó. Y okay. Eso vale. Y eso por vale. Ahí hemos seguido con el nombre, wow. Sí. Pero ese nombre era de mi papá. Eso, okay. Eso vale, se queda en la familia. Tremendo. Eso es lo que vale, seguro. No, y él que ha seguido la trayectoria, ¿no? Sí. Así es que... Sí, pues, esperamos verlo a lo mejor algún día. Mi papá vuelve a guiar y saca el carro de nuevo. Wow. No, that'll be good, right? Aquí wow. Dice, Will Vargas dice, uno de el Siki, uno de los duros. Eso es así. Exactamente, sí. Uno de los corredores gracias, más gracias. Competitivos. Se pasea entre los mejores también. Que uno que entre sí. Los mejores. Sí. Así que yo creo que deberíamos de dar los premios velocidad y tú te vas a llevar uno de esos premios porque verdaderamente eres uno de los mejores que está corriendo ahí. Eres completamente joven, con una magia y una astucia sí. Increíble. Oye, ¿de dónde adquiriste todos estos skills? Porque esto no se adquiere de un día para otro, Siki. Pues eso, mucha práctica y disciplina sobre todo. Sí, es, okay. Y pues uno no puede estar diciendo voy a hacer esto, uno tiene que ir allí, practicar y hacerlo. No es decir voy a hacer, es hacer para que te vean. Eso. Te cojan esa. Mira, esa Delby dice que tú eres uno de los top de los cinco. ¿Qué, cómo? Que eres uno de los top 5. Ah, gracias. No tiene, definitivamente no. cuando Sikitraki llega a la pista, tú tienes una gran fanaticada y eres un chico tan joven y ya te has ganado el corazón de todas las gradas, así es que eso vale la pena, un aplauso para Sikitraki. Oye, cuéntanos el mundo este aparte que tienes en las motoras. Y los four wheelers también. Algo que... Sí, sí, no, esto es... Oye, es pues, algo. Esta semana nos vamos para uno de los mejores eventos que hay de Ford Track en Kentucky. Eso es así. Anda pa'l cara. Sí, nos vamos, me voy creo que el miércoles, eso es toda la semana, se corren como algunos de 8 a 12 eventos. Ah, nice. Vamos a ver cómo nos va. Y las motoras, pues, yo entiendo que ya para el año que viene podemos de nuevo volver a visitar el XDA, porque el último evento ahora la semana que viene, ya esta temporada se acabó. Sí. Pero pues en enero empezamos de nuevo. Y viene wow. Más sorpresa. ¿Seguro? Fíjate, por ahí te ponen otro mensaje. Dicen, aquí siempre les dije que Harold, Yomar y Siki son las torres del drag. Son las tres torres del drag. ¡Wow! Sí, no, la verdad que Yomar y Harold han evolucionado de una manera increíble. Tremendo choferes. Sí, definitivamente. ¿No? De la mata. Y otro... Nos criamos uh-huh. Jugando con arena y piedra y haciendo bicicleta en carrera en la pista. así mismo es. Bueno, yo te deseo muchísima suerte. Tenemos muchísima gente mandándote, enviándote saludos por ahí. Tenemos también a Jerry Junior Fernández. Saludos, Jerry está Junior. Por ahí. What's up, Jerry Junior? También. Saludo ese a Jerry, también. A sí, quizás, ese viene sí. También. Okay. El hijo de Jerry pronto va a estar seguro. Claro que sí, que lo montan, que lo van a montar. Seguro. Fíjate que ya. Yeah, it'll be good. Father and son team. Hay bastante chicos. Padre e hijo. Uh-huh. Bastante chicos jóvenes. Sí. Que tenemos y que han adquirido una astucia y que tienen y cogen el deporte tan en serio que definitivamente hay que decirle usted y tenga. Y tú, Siki, eres uno de esos pilares y estamos muy orgullosos de tenerte y ser parte del drag. ¿Ok? Gracias. No, estamos súper orgullosos y olvídate. Y no tan solo yo, lo dice muchísima gente. Sí, hay que aceptarlo. Yo tengo muchos amigos que cada vez que hay un evento, muchos vienen. Uh-huh. Y de verdad, muy bien agradecido con ellos porque cuando tú estás ahí parado y tienes mucha gente que va a ti, la verdad que la cosa se te hace más fácil. Entonces tú te sientes confiado de que sí. Ellos están ahí confiando en ti. Ajá. Uh-huh. Y pues la cosa es un poco más fácil, no como cuando uno tiene esa tensión. Cuando sí. Ellos están ahí como que dando nadie da instrucciones, nadie dice nada. Todos dicen, pues lo que tú puedas hacer, eso es lo que vamos a hacer. Eso, mira. Y pues nos paramos ahí y hacemos lo que podamos. Exactamente, exactamente. Y humilde, oíste, y no te sobre juzgan, todo porque humilde. Acuérdate que manejar un carro, la gente se cree, okay, tienes una gran máquina en tus manos, pero oye, hay que tener babilla para, sí.
Oye, hay que tener babilla porque cuando ustedes se montan, ustedes arriesgan todo. Todo. Eso, en esos 5 o 6 segundos ahí, lo arriesgaron todo. Bombi, ¿tú no, te has puesto a ver eso? Sí, ¿no? Y hay que... Y la motora, 200 millas. Oh, no, 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 ¿qué, no, no. Ahí no hay Willy Ball. Que diga, ahí no hay Roll Cage. Mira, Debbie te dice, dile a Siki que la meta son 6-3 en un 13B. ¿Qué opinas? Eso viene. Bueno, 6-3 dijo él. Ajá. Sí. No, 6-3 ya lo hemos hecho consecutivamente, esa no es la meta. Ajá, ¿cuál es tu meta? ¿Cuál es tu meta? Dime ahora. Pues la meta de todos los 13B es brincar en los 6-2. ¡Guanda pa'l cara! Eso viene. Yo sé que todos en la categoría tienen el potencial para eso. La guerra está en el primero que los haga. ¡Ah, oh, wow! Después que se alineen los planetas, estamos bien. Así mismo. Sí. Ya, yeah. Definitivamente. Sí, no. Hay muchos autos buenos, 13B. Muchísimo sí, pero se ve la categoría está sí. Extremadamente buena y he visto que vienen un par de carros nuevos. Mejor se va a poner. Mucho bile, bueno, muchas cosas. Bueno, pues, Siki, muchísimas gracias. Un placer. La próxima vez será aquí en Revoluciones por Minuto, en vivo. Y entonces te vamos a entrevistar desde que tenía los pañales hasta el día de hoy. sí, eso va. Gracias a ustedes por la oportunidad y buen día. Bueno, te queremos muchísimo, gracias, ¿ok? Sí. Un abrazo, sí. Un beso para ti y toda tu familia, ¿ok? Y ahora, igual. Pues te puedes acostar a dormir. Ok. Bien, gracias. Gracias, Siki, te cuida. Ok, bueno. Bye. Muchas gracias. Bueno, vamos a tomar la próxima llamada. Adelante, estás en el aire. Hello. Saludos. Wow. Cheito Gómez. Wow, nuestro amigo Cheito. Bienvenido, Cheito. Bienvenido a Revoluciones por Minuto. Muy contentos aquí, ¿verdad? Celebrando el triunfo de todos los corredores y contigo vamos a celebrar algo porque estuviste la semana pasada en el Import versus Domestic allá en Acco, New Jersey. Cuéntame qué pasó. Ay, se cayó. Bueno, ya tendremos la comunicación. Voy a poner el número aquí para que nuestro amiguito vuelva a llamar. ¿Ah? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a ir a un corte comercial y viramos y regresamos en breve. Muchas gracias. No se quiten, que hay más. Esperando un momento, ¿para qué un jingle? Si desde hoy comienza una nueva era en la limpieza. Llegó Street Legal, el único producto para brillar las gomas de tu auto que no salpica y dura más que los demás. Y para una limpieza completa, el multiuso de Street Legal con su poderosa espuma limpia las alfombras de tu auto y casi todo en el hogar, sin dejar manchas ni olores. Grasa difícil, no hay degreaser más fuerte que la bestia azul. Olvídate de la competencia. Nada se compara con Street Legal y bestia azul. Búscalos hoy en Advance Auto y comienza una nueva era de limpieza. Al Pizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York, sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones. También puede hacer su orden por teléfono. Llame a Rubén al 407-935-0063. Localizado en el 1107 Bryan Street, en Kissimmee, donde le darán el servicio que los han hecho famosos. ¿Quieres tener un cabello saludable, resistente y libre de roturas? Gloria's Hair Salon se preocupa por la salud de tu cabello. Ofrecemos tratamientos para eliminar caspa, grasa, picazón y caída del cabello. Profesionales en la belleza, estética, manicure, pedicure, uñas acrílicas, queratinas orgánicas y tratamientos antifrizz. Recuerda, tu cabello respira, dale oxígeno. Estamos ubicados en el 9645 East Colonial Drive. Haz tu cita hoy. 407-275-6494. Gloria sea el salón donde la estrella eres tú. ¿Nunca le revisaste el aceite?
Piensa para adelante, piensa en Advance. Llévate un paquete para cambio de aceite Freedom to Choose a $25.99 en Advance Auto Parts. Where does your inspiration come from? What you see? What you hear? Or where you go? Find your inspiration in the reimagined Mazda 3 hatchback. Iturrino Photo Studio, sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales y todo tipo de actividad. Se producen portfolios de modelos y calendarios. Para precios competitivos, favor llamar al 407-694-2654. Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación, flyers de actividades, promociones y mucho más. 407-694-2654. Iturrino.com. Mi gente, quédate ahí con nosotros. Este es el residente Calle 13 y estás escuchando Revoluciones por Minuto. Aquí, Calle 13, se vale todo, todo. Muy buenos días, querida fanaticada. Bienvenidos, una vez más a este tu programa de todos los sábados, Revoluciones por Minuto. Bueno, y me indican que tenemos por ahí a nuestro amigo Cheito y me dicen que se cayó. Hello. Bienvenido. Me caí, pero volví. Estamos bien. ¿Qué te pasó, Cheito? Cuéntame. Me hundí sin querer el canchar la llamada con el cachete. Pero estamos vivos, estamos aquí. Saludos, okay. Magda, saludos, Bombi. Okay. Saludos. Ok, saludo. Ok. Bueno, Cheito, cuéntame, cuando te caíste, yo te estaba preguntando que la semana pasada estuviste en el evento de Import versus Domestic, allá en Acco, New Jersey, donde me dicen que había Copa Cheo Gómez por todos lados. Cuéntame cómo fue el evento, cómo surgió. 9 Copas Cheo Gómez entregamos el weekend pasado en Acco, New Jersey. Wow. No me iba a pasar el año sin yo entregarle el trofeo distintivo a nombre de mi papá. Lo logramos y gracias a USA Auto Supply, Iván Mejía, S&W, G-Force, a todos los auspiciadores que hicieron posible el evento y en especial a todos los corredores y público en general que visitaron la pista de Acco el weekend pasado, que dio bien bueno. ¡Un aplauso! Bastante público. Ajá. Estamos gozando. ¡Qué bueno! Oye, ¿y cómo se desempeñó el evento? Porque creo que no llovió. Estuvo todo bien, ¿no? No, gracias a Dios, no. El viernes hubo un poco de lluvia, pero el viernes no era de nosotros como dar el día. El sábado corrimos desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche. Wow. 11 horas corridas, corriendo cajos de cajera. Y el domingo, pues, se dieron las eliminatorias, se dieron muy bien. En la Quick 16 ganó Yomar Gómez, el Undertaker, con la Marangeli. Qué y bien. Ganaron varios B8 las distintivas otras categorías. En el bracket 1 ganó el hermano de Yomar en un R7, que ahora se me olvidó el nombre. Creo que el azulito. Decir algo que después no sea. El azulito. Pero gracias a Dios todo bien. Nada que lamentar. Hubieron 2 accidentes, pero nada que lamentar. Todo el mundo bien. Uh-huh. Se pasó de show, se pasó en familia. El match de los Suzuki Samurai entre el presumido y la gente de Majero Racing Team se dio, pero en la madre. Así que todos estamos gozando y ya yo estoy trabajando con los próximos eventos de USA Auto Supply en el East Coast. Así que esperen lo mejor de nosotros, que venimos, pero se soltó la bestia. Qué bueno. Vale. Me alegra. Me alegra que ese evento haya sido todo un éxito y muchísima gente fue por allí, ¿verdad? Así es que olvídate, estuvo muy bien. Gracias, bueno, a Dios. Así que muchachos, se soltó la bestia. Los veo en abril 2020. Estaban en vacaciones, pero me sacaron de ella. Así que prepárense. Viene sorpresa. Que venimos duro. Okay. Viene sorpresa. Bueno, pues muchísimas gracias, Cheito. Bombi, no son sorpresas. Gracias. Viene Cheito Gómez de nuevo a hacer eventos. Así que ajustense, que llegó papá. Ya lo dijo. Lo menos que ya le van a dar hipo. Ok. No le va a dar hipo. Los vamos a mandar para el urólogo. Bueno, me indican que por ahí tenemos a Gallito. Bienvenido, Gallito.
¿Cómo estamos? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Oye, ahí tienes a Cheito. Cheito, ¿pudiste conocer esta gran figura? Papi, mamá, Gallito Racing Team, el tipo de la farándula oficial, tenemos hasta la goja oficial, somos parte del Team Gallito ya. Dímelo, Cheito, ¿cómo estamos? ¿Qué es la que hay? Gallito, dile a esta gente cómo se pasó ese weekend allí en Aspo, New Jersey, para que haya una segunda opinión. La pasamos muy bien, la pasamos súper bien, gran evento, estaba bueno, todo el mundo la pasó bien entre familia. Eso vale. Fue otro éxito para Iván Mejía y Pacheito, que ahora está con nosotros ahora con yo este otro. Huele a recibo eso, no voy a decir más. Como que tengo que ir para allá. Lo que viene bueno. No es fácil. Bueno, Gallito, una decisión muy importante que tomaste. Es cuéntanos. Bueno, primero que nada, gracias a todo el mundo, saludo a todo el mundo que llegó a la pista, los fanaticadas que llegó, la pasamos bien. Llegamos a la pista, corrimos el primer cáncer en Max con Luis. No se escucha bien. Creo que está... No se escucha. Ahí, muévete. Tengo una jungla, yo metido. Bueno, pues quédate paradito ahí está, donde ahí está, te escuche. Ahí está. Hello. ¿Y ahora se escucha? Ahí ahora estamos, te escucho. Gallito, sí, te escuchamos. Ok. No, que estaba diciendo que llegamos al evento. No se escucha. Estás en la jungla. No te oigo. No, ahí se fue. Bueno, vamos a continuar con Cheito porque lo tenemos ahí. Y Cheito fue testigo de todo lo que pasó allá, ¿no? Seguro que sí. Así es que, Cheito, ¿tú también estás por ahí o te fuiste? Cheito is working. Se fueron todos. Bueno. Saludos. Bueno, a ellos, se me saludos. Fueron, no pudo que llame de nuevo lluvia, nuestro amigo Nelson Gallito, ¿verdad? Porque él dice que está metido en una jungla y que no puede hablar, vamos a ver. Bueno, pero mientras tanto, y ellos llaman, ¿verdad? Yo les quiero comentar que este pasado, ¿verdad? Esta semana, ¿verdad? Okay. Que todavía no ha terminado. En esta semana, pues hubieron muchos autos probando, ¿verdad? Por aquí. Un par de sorpresas. Y cuéntame, Bombi, ¿qué fue lo que pasó? Porque tú tienes ahí. No, olvídate. Yo tengo Abel Performance, 6.8, 202. Nuestro, a ver, un aplauso. 6 segundos, First Compound Turbo Setup. Un aplauso para Abel también, seguro. ¿Verdad que sí? El Soyan 6.0. Ajá. El Big Boss 589, 243 millas. Saludos al equipo, ajá, a todos. Y otra cosa, no se duerman con Fondón Motorsport porque el palo viene. Exactamente. Sí. Y por allí también estuvo Edicito, ¿verdad? De Sporty Motorsport, sí. También lo saludamos. Y pues nuestro amigo Florito, ¿verdad? Que sí, que estuvo manejando el Soyan. También se dio cita allí. No, mames, tengo otra noticia bien buena. El taxi is back. Mira, sí. El taxi se despidió de la fiebre un par de meses atrás. Llamó el show. Dice aquí saludos del taxi y familia. Sí, ahora su hijo vuelve con la máquina, un par de cambios y van a ver el taxi otra vez por ahí con el hijo. Es correcto. Pero eso vale. También Lady Demente. Valga. Oh my God. Vamos a pasarlo aquí porque Luis Felipe tiene algo bien bonito que Lady Demente le hizo aquí. Se merecen a la eso. Chica que está acabando. Fíjate, sí. Angélica Colón, Lady Demente, con tiempo de 7.77 a 178 millas por hora, el nuevo récord personal. Se monta ahora el número 5 entre los 13 bs automáticos más rápidos del mundo y la mujer boricua más rápida de los imports. Así es que un aplauso para nuestra amiga Lady Demente. ¿Y sabe quién es el número 1, Bombi? El número uno es Pack Racing con la Starle roja. Así es exactamente. Así, pero ella está entre el número 5 de las mujeres ellos, más rápidas sí. Y ella se ha mantenido ahí. Fíjate que es una chica que siempre es una gente muy callada, muy humilde, muy close en sus cosas, pero que la vemos haciendo muchísimas cosas y está bien fuerte en la pista. Sí. Que casi nunca tú ves esto. En una fémina, ¿no? Eso no lo hablan, habla lo congratulations negativo. Congratulations para nuestra Lady Demente. Yeah. Un aplauso y le deseo lo mejor de lo mejor. Vamos a tomar la llamada. Adelante, estás por mí. Okay. ¿Estás Gallito, ahí? ¿Cómo estamos? Todo bien, Gallito, todo bien. Sí, era Gallito, okay. Sí. Ponlo.
Ok, bueno, vamos a ver, porque aquí también me indican que nuestro Carlos Suzuki está también estaba por allí. Adelante, Carlos, ¿estás por ahí? Sí, buen día, buen día. ¿Y Gallito está por ahí? ¿Y Gallito, se encuentra? Gallito está aquí también. Ahí está. Tenemos los dos por ahí. Bueno, vamos a comenzar primeramente con Gallito. Gallito, sabemos que tuviste un weekend espectacular, pero cuéntame, porque hiciste una decisión muy sabia. Sí. Pues no hicimos el pase, de los últimos pases de eliminatoria. Bueno, los primeros pases. No llegamos ahí porque el carro tuvimos problemitas. Y pasamos noche, día, bregando con el carro. Cuando sí logramos dar el pasecito, el carro, bueno, lamentablemente no hizo el pase completo, se rompió. No quisimos bregar con el carro más, lo parqueamos para ver si ahora hacemos un motor nuevo para el evento de Orlando Speedway, que estaremos presentes. Ok, bueno, pues qué chévere. Yo te deseo muchísima suerte. Y tenemos a Carlos por ahí. Carlos, cuéntanos, que hiciste un buen récord por ahí, no me digas. Bueno, ahí estamos poco a poco bregando con la máquina. Cuéntame, ¿cuál fue el mejor tiempo que hicieron ese weekend? Pues fíjese, nosotros teníamos, como usted ya sabía, el récord de 180. Sí. Entonces, pues nos costó un año para volver otra vez a llegar a los números, porque por la misma circunstancia de que no tenemos una pista nosotros cerca y buena. La única que se nos llega a la mejor es la de Asco, y pues cogimos un pase de 773 a 164, quitando la gira en alto. Son buenos. Un aplauso. Bueno. Felicidades, Carlos. Felicidades, claro. Felicidades. Parte de Tinga. Gracias. Qué bueno. Y van a seguir. Y esos tiempos. ¿Piensas venir para los eventos de acá, de la Florida? Pues tenemos pensado, pero en el evento después de diciembre, porque lo que pasa es que por el trabajo mío, pues se me hace un poco difícil y no puedo, porque ahí es donde más tengo trabajo yo acá. Ok. El trabajo es primero, seguro. Claro, si no hay trabajo, sí. No hay samurái. Y hay que pagar los biles. Los muchachos están locos que baje, ¿no? Que te llevamos el jeep, que esto, te bajen en avión y todo, pero no sé, vamos a ver, pero por ahora no. Pero que los muchachos están metiendo puya, como quien dice. Claro, porque queremos verte. El ajite sano. Sí. El team, los muchachos del Nazi, sí. Los de la pequeña Turbo, sí, toda esa gente, sí. Revuelto con ese pase, quieren que baje para allá abajo y qué bueno. Que vamos ahí, a ver. Bueno, pues chicos, muchísimas gracias. Carlos, gracias. Sabemos que eres un poquito tímido, pero fíjate que nadie te está viendo. Y Gallito, yo sé que este es un gallito, está por ahí. Gallito no también. Se quita, así que yo les deseo muchísima suerte. Y sus triunfos, gracias. Son nuestros triunfos. Y recuerden que los celebramos como si fuéramos nosotros, ¿verdad? Y pues los queremos mucho. Ok. Y ustedes son las estrellas. Quiero darle gracias, Magda. Ahora recogí a Sponsor ahí para el viaje para Orlando. Okay. A Loma o JDM Engine de Orlando, Florida. Okay. Que llamaron, quieren que llevara el carro. Yo dije que iba a ir. Ellos me quisieron ayudar y aportaron ahí. Vamos a ir cómodo. Gracias a Loma o JDM Engine. Wow. Vamos a llegar a Orlando. Eso vale. Al nombre de ellos, el nombre del team. Qué eso bueno. Vale. Muchísimas gracias. Yeah. Bueno, Carlos, pollito. Gracias. Gracias. Gallito. Bueno, ya está cerca del pollito y el gallito. Gallito, te cuidas. Una... Olvídate que esto aquí es un farm. Ay, yo. Lo que no queremos son puerco, ¿verdad? Solo queremos puerco. Sí, eso. No a los puercos. Exactamente. Y hay mucho. Y cero haters, ¿verdad? Sí. No. Mira, no hablamos de eso. Gallito. Gracias a las fanaticadas, a las amistades, esos son los que nos motivan a nosotros, sí. Mantenernos positivos, a curarnos y vamos a romper el récord en Orlando. No, Gallito, ¿sabes qué es lo triste? Que la gente habla de traerle par de gallito y eso, pero están allí en el trailer del comiéndole la comida. Sí, no. Eso no lo hablan. A ver si le regalo una camisa. ¿Quieres que le regale camisa? Eso es lo primero que te tiran. Eso es así. Hay que aceptarlo ya. Yo voy a estar ahí. Pero el candungo los calla. Sí. Candungo más rápido del planeta. Por el momento estamos en eso. Y no nos quitamos y vamos a seguir para adelante. Nos vamos, no somos Billy. Todo el mundo corre con Billy. El que puede. Eso se vende. El que lo pueda comprar, lo compre. Yo no puedo comprar ahora mismo. Pero sé que vamos a establecer un número de 6 segundos, aunque sea 699.9, con tapa stop,
nos vamos a curar en Orlando y vamos a representar a Nueva York, Bronx, New York, vamos a representar. ¡Eso va! Mira, mira, gallito. Gallito. Toma, capitalista. Gallito, te recuerda. Gallito. Pativo con él. Gallito, te recuerda de Colombia. Todo esos sitios de allá en el Bronx Hunts Point. Cuando se cogía. Oh my God. Esos años cogía Pepe López con mucha gente. Yo me escapaba de casa. Sí. Yo me escapaba de casa porque el país mío era bien estricto conmigo. Yo me escapaba de casa para correr las islas clandestinas con una escala que yo tenía. Y todo el mundo me conoce esa era. Y me escapaba. Para pasar por eso y nunca quitarme y estar en donde estamos ahora mismo, yo estoy viviendo mi sueño. Eso mi sueño, todo el mundo tiene su sueño como él, quiere ir al Lamborghini, quiere ir a esto. Yo siempre quiero un carro de carrera y poco a poco, bueno, mi mismo carro que yo tengo ya más de 20 años, con los percances que tuvimos, los accidentes, todo, rotura, todavía lo tengo y establecemos los 7.08 a 194, siendo el candumo más rápido del mundo. Y ese es mi sueño y lo vivo todos los días. Ajá. Guste que no le guste, eso es así. Bueno, gallito, pues muchísimas gracias. La próxima vez vas a estar aquí en la silla caliente a mi lado, esa, ¿ok? Es. Ya lo sabes. Espero, ya lo sabes. Y también yo traigo los limpers. Exactamente. Y también a Carlito. Así que muchísimas gracias, guys. Ya no queda tiempo para más. Los quiero mucho. Un abrazo y nos vemos prontito en una pista cercana. Okay. Thanks, gallito. Thank you. Gracias, adiós, chicos. Bye, bye. Bueno, bueno, señoras y señores, esos fueron los chicos del norte, del norte, que están bien, bien entusiasmados. Pero vamos a hablar. Oye, en Bradenton. Bradenton están corriendo ahora mismo. Están corriendo allí en Bradenton, Bombi. Florida No Time Nationals. Exactamente, exactamente. Bueno, rapidito, Luis Felipe, antes que sigas con eso. Oye, si quieres unas uñas espectaculares, visita a Mari González, especialista en unas uñas, en uñas acrílicas, deep powder y diseño a relieve. Llámala ya al 407-467-1249 o visita Gloria's Hair Salon, donde la estrella eres tú. Bueno, continuamos rapidito. ¿Qué tenemos por ahí? Bombi, dale. Okay. ¿Qué tienes por ahí? Ah, felicidades a Michael Sangre Nueva. Y también a Camilo Vélez. Tuvieron una nenita. Y a Josián. Sí, Josián Colón. Ok. También saludo a Lorito, a Pello, a Chapita, a Chanito, a Martín, a Michael Malcriado, a Josián, a Leonel, que está por ahí en sintonía. Saludo, Leonel. Sí, le quiero decir que teníamos a Florito en el día de hoy, pero Florito me acaba de escribir un texto y me dice, estoy en la línea del banco, así que no te puedo hablar ahora. Pero lo tenemos para la próxima semana. Por lo menos está en el banco. Sí, está en el banco. Eso vale. Ok, así que felicidades a todas esas fanaticadas que siempre están ahí en sintonía con todos nosotros. Vamos a hablar. Oye, acuérdate de Patty Pérez, Casas y Casos. Casos. Todos los sábados de 10:30 a 11:00 de la mañana por aquí, por Viva, la 99.5. La número uno. Y pronto, pronto Jerry is back. Ah, espérenlo. Sí. Ajá. Y recuerden, señoras y señores, el 29 de septiembre esta servidora va a estar en Pollito Family Beer Express, allí compartiendo con nuestra, con toda la fanaticada que tenemos allá en Puerto Rico. Así es que no se lo pierdan, 29 de septiembre. Fanáticos, muchísimas gracias, Bombi, Alex, Luis y ustedes que son los que hacen de Revoluciones por Minuto sea lo mejor. Los quiero mucho, nos vemos la próxima semana. Que viva la fiebre.